desde hace unos días en el marco de las medidas que se han dispuesto en el control sanitario en la ciudad, se han implementado los controles de ingreso en los dos accesos de la ciudad por ruta 178. Personal municipal y desde el día de hoy con personal policial están haciendo los controles de las personas que ingresan a la ciudad para que dar estricto cumplimiento al decreto que dispone el aislamiento social preventivo y obligatorio, es decir, que solamente pueden estar circulando las personas que se encuentran dentro de las actividades previstas en el decreto nacional. Y desde hoy se ha incorporado el aparato de medición de temperatura a distancia, es decir, sin contacto. El empleado municipal toma la temperatura de quien viene en el interior del vehículo para agregar ese control sanitario para quienes ingresan a la ciudad de las parejas. ¿Estaban trabajando los inspectores junto a la policía? Desde hoy se ha incorporado personal policial. Hasta ayer lo hacía solamente el personal municipal. Hoy ya hemos coordinado con las autoridades de la Comisaría Segunda de las Parejas, que han tenido la predisposición de coordinar el trabajo junto con la municipalidad. Y se ha incorporado el aparato de medición de temperatura, que ayer fue entregado en carácter de donación por la empresa Super Walter a la central de operaciones Las Parejas, y que bueno, ya están puestos al servicio de esta tarea que es importante para tener un control en los ingresos de la ciudad. ¿Tienen permiso a gente relacionada con la salud, transporte alimenticio? Veo que hay mucho transporte de granos, también está a plena cosecha. Claro, porque el decreto que impone el aislamiento y por lo tanto el que prohíbe a las personas circular establece excepciones, dentro de las cuales están previstas todas las actividades relacionadas con la producción agropecuaria. También el transporte de sustancias alimenticias, productos de higiene, insumos para la salud, otros insumos básicos también. Entonces, eso genera todo un movimiento de carácter comercial que en la ruta se ve. No obstante eso, entendemos que es importante hacer los controles. Después algunas situaciones particulares que están exceptuadas también y que las personas deben tener los formularios de la declaración jurada consigo para poder ser, digamos, controlados. ¿De encontrar alguna irregularidad, digamos, alguien que no podría estar circulando, cómo se procede? De constatarse alguna irregularidad en violación a la prohibición de circular, el personal policial ya activa el protocolo, se está cometiendo una infracción y, digamos, ya interviene la policía poniendo en conocimiento a la fiscalía. Y además, las instrucciones que tiene el personal municipal es que quien no está dentro de las actividades que permiten la circulación, no ingresa a la ciudad. Ha ocurrido personas que alegaban razones particulares o actividades comerciales que no estaban previstas y ya desde el día de ayer tuvieron que retornar a su lugar de procedencia. ¿La idea es sostener los controles durante todo el fin de semana? La idea es sostener el control porque así lo amerita la situación.